La arquitectura negra es una tipología constructiva popular que usa como elemento principal la pizarra, compuesto mineral de diferentes tonos, aunque en este caso predominan los negruzcos. Es una técnica empleada tradicionalmente en algunas zonas de la península, aunque es la provincia de Guadalajara donde se encuentran las mayores y mejores manifestaciones, como en la Sierra de Ayllón y en la Sierra del Alto Rey, en las que la pizarra es un material abundante y además, antiguamente, debido a los precarios medios de comunicación, apenas se disponía de otros materiales alternativos. Esta zona pues es muy especial a nivel patrimonial. Es una zona que ha estado, a nivel histórico, ha tenido una evolución muy tenue, digamos, muy poco movida por motivos geopolíticos, ¿no? Ha sido una zona apartada. Bueno, orográficamente es una zona de muy complicado acceso y siempre ha estado, pues, digamos, como apartada de los grandes eventos de la historia. Entonces ha permanecido fosilizada prácticamente desde la Edad Media con un tipo de vida y de arquitectura y de paisaje que ha llegado hasta nosotros prácticamente hasta 1950 intacto, ¿no? Ya en estos últimos años ha sufrido algunas modificaciones, pero realmente es un ejemplo de arquitectura popular que ha llegado hasta nosotros en una forma muy, muy original, ¿no? Esto es muy difícil de ver ya en el conjunto de nuestra península y además en tantos pueblos diferentes, ¿no? O sea, que se ha mantenido en un área bastante extensa. A nivel prehistórico, como es una zona que combina, bueno, pizarras de origen paleozoico con calizas y dolomías del Cretácico Superior, donde se hacen cuevas, simas, grandes abrigos, ahí hay una gran cantidad de yacimientos, sobre todo en pues, todo lo que es el Valle del Jarama, y bueno, hay muchísimos abrigos y cuevas que se están estudiando ahora. Este año, de hecho, se han hecho campañas en la cueva de Jarama 6, en el abrigo de la Amalia, en Tamajón. Bueno, se está estudiando el arte esquemático de toda esta zona, el arte paleolítico, que también hay cuevas con arte paleolítico en la zona. Es decir, o sea, a nivel prehistórico, por ejemplo, es una zona de gran riqueza patrimonial. Y bueno, desde ese poblamiento en adelante, pues tenemos vestigios de todas las épocas, del Neolítico, la Cueva de los Enebrales, hay calcolítico, Edad del Bronce, bueno, en muchas cuevas, sobre todo nos han llegado cuevas con función funeraria, digamos, donde se enterraban los difuntos con sus ajuares y demás, que se han conservado en estas cuevas y abrigos de la zona. Y luego, bueno, pues en la Edad del Hierro tenemos varios asentamientos celtibéricos, hay poca presencia romana, siempre fue una zona más residual, ¿no? Estas zonas de montaña. Y luego la Edad Media, pues bueno, hay algunos yacimientos islámicos, hay algunas torres. Es una zona un poco convulsa en esta época porque está justo en la frontera de la Marca Media entre el territorio cristiano y el territorio musulmán, y entonces, bueno, pues era una zona de escaramuzas, de racias y una zona un poco inestable. Y es a partir del siglo XII, digamos en la época de la Reconquista, cuando el territorio ya se fosiliza más o menos con las aldeas y pueblos que conocemos hoy en día, ¿no? Que se organizan en comunes de villa y tierra, que se llaman, que son pues unas villas fortificadas que tenían, dependiendo de ellas, un alfoz o territorio, en el que se incluían estas pequeñas aldeas. En concreto, ahora estamos en Campillo y en el concejo de Campillo estaría incluido en el común de Villa y Tierra de Ayllón, que hoy está en la provincia de Segovia, pero que agrupaba todas estas aldeas que están hoy aquí. Entonces, bueno, en la Edad Media ya digamos que se fija el territorio tal y como lo conocemos hoy y toda esta arquitectura que tiene su origen en esa época y antes, porque bueno, el material es el que hay y las construcciones tradicionales siempre se han hecho así, ¿no? O sea que
Por ello, las manifestaciones de la arquitectura negra forman parte del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha y goza de la protección que la ley dispensa a los bienes de esta naturaleza. Los ayuntamientos de Campillo de Ranas, Majal Rayo y Valverde de los Arroyos han aprobado normas encaminadas a proteger el estilo arquitectónico propio de la arquitectura negra, tales como el uso exclusivo de la pizarra negra propia de la zona, la prohibición de que se puedan ver cables cruzados en las calles y un largo etcétera. Bueno, la arquitectura negra, todas las manifestaciones de arquitectura negra están protegidas por la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, pero están protegidas a nivel genérico, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es individualizar cada construcción, cada tipo de inmueble, con una ficha, con las características a proteger, etc. Pues para tener un poco más controlado y protegido y conocido, porque también se está haciendo mucho estudio en profundidad, todo este patrimonio. La vivienda representa el elemento constructivo más importante de la arquitectura negra. Se adaptan a la dura climatología que deben soportar sus habitantes, especialmente en invierno. Tradicionalmente, las viviendas se mezclaban con dependencias para los animales domésticos, quedando normalmente la planta baja separada en dos dependencias, una para los dueños y otra para ovejas, vacas, cabras o gallinas. En la planta superior se almacenaban reservas de alimentos, leña y paja para sobrevivir los meses más crudos. Son casas, lo primero que te llama la atención es que son casas muy masivas, o sea, casi no hay huecos, casi no hay vanos, ¿no? Las casas más modernas, pues enseguida hacemos grandes ventanas, necesitamos más iluminación. Lo que necesitaban en el pasado era, una climatología bastante adversa, entonces, se hacen unas casas con huecos muy pequeñitos, en las que predomina eso, el macizo sobre el vano, y son casas hechas a base de mampostería de pizarra y unas grandes cubiertas hechas a base de lajas de pizarra colocadas en forma de escama de pez. A veces están rematadas por lajas horizontales, a veces con el sistema de tijerilla, que son estas lajas que se enjarjan unas con otras al final de la cubierta. Y llama la atención también las grandes chimeneas que tienen estas cubiertas. Son unas grandes chimeneas troncopiramidales, también rematadas por una gran lancha de pizarra. Y luego todas estas casas suelen tener construcciones auxiliares, ¿no? Normalmente tienen un corral y tienen pues un horno que puede estar incluido dentro de la casa o no. Tienen pequeños casillos para el ganado, para guardar aperos. Un pajar en la parte de arriba o sobrado. Se la reconoce principalmente por eso, por su hermetismo. O sea, son casas muy herméticas, muy hacia adentro, con pocos vanos y muy macizas. La casa se distribuye principalmente en un gran zaguán de entrada, que es la zona de ventilación y distribución de la casa. De este zaguán parte una escalera hacia el sobrado, que es donde se guardaría pues, el heno, el grano, etc. Normalmente en un lado de la casa hay estancias para el ganado, los establos, en los que pues, tendrías una vaca, la mula, bueno. Y luego del zaguán parte también en adelante. La cocina suele estar colocada en la parte norte de la casa, al fondo, y es donde se hacía la vida principalmente. Se compone de una gran chimenea con una gran campana y ahí hay unos bancos corridos en torno a esta chimenea donde pues, se cocina, se hace la vida, uno se calienta. Y digamos que es la estancia vividera de la casa. Y luego, en la otra parte de la casa, tendrían los dormitorios, una alcoba principal y alguna alcoba secundaria. Y alguna dependencia pues, para la despensa y poco más. O sea, eran casas muy sencillas y de muy, muy propias de la vida un poco autárquica y de supervivencia de esta zona. Pues lo característico de estos pueblos, de estas aldeas, es que crecen orgánicamente. Es decir, se construye una casa, se van construyendo distintas construcciones auxiliares alrededor, a su lado se le adosa otra casa, es decir, no conlleva ningún tipo de planificación, sino que van creciendo orgánicamente y adaptándose a la topografía del terreno. Entonces eso nos da estos conjuntos pues, tan peculiares, con callejuelas que a veces no llevan a ningún sitio, calles que se ensanchan, de repente se estrechan y bueno, esta es la forma de urbanismo que es propia de esta zona.
Las normas subsidiarias municipales lo contemplan. Hay también aprobada una ordenanza estética de cómo se deben hacer las construcciones, bueno, cómo se debe intervenir en las construcciones tradicionales y en las nuevas construcciones. Y luego todas las manifestaciones de arquitectura negra, o sea, las casas más antiguas y que forman parte de este patrimonio, esos proyectos tienen que pasar previamente por el Servicio de Cultura para que sean informados desde allí y se mantengan, se preserven todas estas características tipológicas de la arquitectura negra. Estos catálogos y estos inventarios, pues están, es el ayuntamiento cuando le piden una licencia para realizar una obra el que nos remite y el que informa al ciudadano de que tiene que hacer estos trámites. De todas formas, por ley, todas las manifestaciones de la arquitectura negra están protegidas, es decir, o sea, no hace falta tener un inventario concreto. Si usted tiene una casa de arquitectura negra antigua, sabe que es una manifestación propia de estas características y por tanto está protegida por la ley. La toponimia de las diferentes localidades que componen la arquitectura negra evoca a su origen eminentemente ganadero y a la explotación de estos recursos. Bueno, pues si analizas todos los nombres de los municipios de la zona, tienes la respuesta, porque bueno, Roble la Casa, Roble Luengo, Majalrayo, que antes se llamaba Majadas Viejas, Valverde, es decir, todo nos evoca a la explotación de los bosques y de los pastos, ¿no? Del ganado. Es una zona eminentemente ganadera. Y bueno, desde la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XIII, en el que se crea la Mesta, se impulsa desde la corona la transhumancia y toda esta zona cobra gran importancia. Está situada entre dos cañadas reales, la Cañada Real Soriana y la Cañada Real Segoviana, y fue una zona que tuvo bastante importancia en este periodo. Bueno, pues aquí se traía el ganado a pasar los veranos y a pastar pastos frescos, lo que incidió también un poco en la modificación del paisaje, es decir, conforme iba ganando terreno la ganadería, iba perdiendo terreno el bosque, porque se iban limpiando bosques para hacer dehesas. Y luego, bueno, la explotación forestal en sí también ha tenido mucha, mucha importancia, no solo la de la madera, sino también la explotación del carbón vegetal, es decir, el carboneo. Ha sido una actividad a la que se ha dedicado la población tradicionalmente. Avanzando el tiempo, sobre todo pasada la Edad Media, pues la ganadería y el carboneo cada vez fueron ganando más terreno al bosque, pero sobre todo fue a partir del siglo XIX con la explotación de las minas de Yen de la Encina, las minas de plata, que produjo un gran impacto en la zona. Yen de la Encina llegó a tener 10.000 habitantes a principios del siglo XX. Y esas minas necesitaban carbón para esa explotación y toda esa población necesitaba carbón para calentarse y eso produjo un gran impacto en todo el paisaje de la zona que se terminó de desforestar. O sea, fue bastante dramático para la masa forestal. Y bueno, luego la zona se fue despoblando. Cuando las minas dejaron de explotarse después de la Primera Guerra Mundial y luego con la Guerra Civil, se produjo la despoblación paulatina de la zona y sobre todo ya en los años 50 y 60 con la industrialización y el desarrollismo, pues todo este movimiento de población del campo a la ciudad, pues toda esta zona perdió casi el 40% de su población en esos años. Sus principales características se han mantenido casi inalterables en el tiempo, lo que otorga a este tipo de arquitectura un valor patrimonial e histórico de primer nivel. Por ello, se encuentra totalmente protegida por la legislación de la comunidad autónoma, así como por varios de los ayuntamientos de la zona, lo que ha llevado a que se haya planteado la posibilidad de aspirar a la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pierde la población, lo cual para el patrimonio cultural fue bastante bueno, porque no esos años, que son unos años de mucha modificación urbana en muchos otros ámbitos de la provincia y muchos ámbitos rurales, esta zona se quedó de nuevo un poco al margen y no sufrió esa modificación de todas las casas. O sea que digamos que esa despoblación de esos años le vino muy bien al patrimonio cultural
porque se ha mantenido hasta hoy en muchas ocasiones bastante bien. Y bueno, ahora hay este movimiento de vuelta del campo, de la ciudad al campo, ¿no? Sobre todo después de la pandemia. Y bueno, también hay mucha población de fin de semana, ¿no? Que sobre todo las urbanizaciones en torno a estos pueblos, pues es una zona que está muy cerca de Madrid, que llegas prácticamente en una hora, hora y media. Y bueno, es una zona pues de gran riqueza natural y patrimonial y obviamente es muy demandada en ese sentido. Atrae porque es que el paisaje vernáculo se mantiene muy primigenio y eso a todos nos toca, ¿no? No está apenas modificado y entonces, bueno, quieres volver a ese contacto con la naturaleza y con la naturaleza en estado lo más puro posible, ¿no? Y entonces esta arquitectura que se integra también dentro de este paisaje pues tiene esas dos facetas, ¿no? Que digamos que son que atraen, obviamente atraen, claro, no solo es la belleza estética, sino bueno, pues toda esa riqueza patrimonial y natural. Localidades, se me van a olvidar algunas porque son muchas. Por resumirlo de alguna manera, son las dos vertientes del Ocejón, la vertiente occidental en la que estamos y la vertiente oriental. Se sitúan entre el río, el Valle del Jarama y el Valle del Río Sorbe. Y bueno, pues en esta vertiente de la que estamos hablando hoy, de la zona de Campillo de Ranas, que es una de las zonas donde mejor se conserva, pues son los municipios. El municipio de Campillo de Ranas con sus pedanías, pues el Espinar, Roble la Casa, Roble Luengo, Campillejo, también estaría Baja el Rayo, La Vereda, Matallana, en la otra vertiente pues Valverde de los Arroyos, Zarzuela de Galve, bueno, luego en la otra vertiente, la vertiente oriental, se mezcla, es una arquitectura más mixta, allí hay zonas de cuarcita, entonces es una arquitectura negra de pizarra y cuarcita. Y bueno, hay elementos de arquitectura negra dispersos por toda esta zona noroeste de la provincia. Convive arquitecturas de otro tipo con algunos elementos de arquitectura negra en muchos de los municipios de toda esta zona noroeste. El gobierno regional tiene previsto realizar un exhaustivo inventario de la arquitectura negra en la provincia de Guadalajara. El objetivo de este estudio es conocer todas y cada una de las construcciones que existen, con el objetivo de proteger las particularidades que las hacen únicas. Se realizará por especialidades procedentes de distintas disciplinas, como la antropología, la arqueología, la arquitectura, la construcción, la lingüística o la historia. El objetivo es que este trabajo sea muy completo, lo que permitirá conocer mucho más este patrimonio y las características que lo hacen tan singular. Para hacer el inventario de la arquitectura negra de esta zona, nos pusimos en contacto con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid, donde hay un centro de investigación sobre la arquitectura tradicional dirigido por Fernando Vela Cosío, que él ya había hecho estudios previos sobre este tipo de arquitectura y trabaja en todo el macizo de Ayllón, también en la parte de Segovia, y nos parecía lo más adecuado encargarles este tipo de estudio a ellos, que son los que están especializados en la materia y los que lo están realizando. Entre los edificios comunitarios destacan las iglesias, mostrando también su singularidad dentro del estilo de la arquitectura negra. Muchos de estos edificios se encuadran en el estilo románico, pese a que muchos se construyeron posteriormente, siguiendo trazados muy simples. Es a partir de la segunda mitad del siglo XII, tras la reconquista cristiana de la zona, cuando se comienzan a construir las primeras iglesias en el norte de la provincia, en lugares como Albendiego, Campisábalos o Galve de Sorbe. Las iglesias de tipo popular serán predominantes en todo el norte de la provincia de Guadalajara, influenciado por el románico clásico. La arquitectura de la zona está destinada a poblaciones pequeñas, con recursos técnicos y necesidades bastante limitadas, por lo que en esta arquitectura forzosamente predomina la sencillez y la intimidad de sus usuarios. Pues cada pueblo tiene su iglesia, su pequeño centro de culto,
sus pequeñas escuelas en los pueblos donde había suficientes niños, que en el pasado había bastantes más que en la actualidad. Y bueno, y toda una serie de edificios, digamos, singulares que daban un servicio común a las aldeas, ¿no? Pues un lavadero comunal, como puede ser el que se conserva hoy en el Espinar. Había hornos comunales, aparte de los hornos propios de las casas. Se conserva uno muy, muy bonito en Majalrayo, pues la fragua, que hay una en Arroyo de las Fraguas que se conserva perfectamente, además con todos los utensilios y los materiales propios de esta construcción. Y luego, pues molinos, harineros, bueno, pues toda esta serie de construcciones que daban el servicio a la comunidad. Los edificios dedicados a guarecer el ganado, sustento básico de sus habitantes, especialmente tras la creación de la Mesta, tienen una importancia fundamental en la arquitectura negra, bien porque forman parte de las viviendas o bien porque constituyen pequeños conjuntos individuales, sin mostrar en ningún caso formas constructivas diferenciadas, salvo en el menor tamaño, en la nave única que presenta y en la ausencia de huecos. Por tanto, la forma constructiva de estos cobertizos, principalmente en el caso de tainas y majadas, tanto en cubiertas como en los muros y accesos, no difieren de la forma constructiva de las propias viviendas. Claro, son otras manifestaciones más de esta arquitectura negra. Todas las praderas cercadas, que aquí las llaman renes, tienen una construcción tipológica a base de estas lajas de pizarra, pues muy característica. Algunas son a base de mampostería con unas grandes lajas de pizarra a modo de cubierta, otras hacen triángulos. Bueno, hay una serie de tipologías que son manifestaciones etnográficas propias de este paisaje y de esta arquitectura y que muestran la importancia de la ganadería y el modo de vida de estas gentes, igual que las eras con los pajares en las partes llanas de los pueblos, que todos los pueblos las tienen, las eras con sus casillos, todas estas tinadas o tainas, que son construcciones también a veces de gran volumen para guardar a las ovejas y las cabras, y que tienen la misma importancia que el resto de los inmuebles de la arquitectura negra. Pues en los planeamientos urbanísticos, sí, claro, hay una zona urbana definida y zonas urbanizables, urbanizaciones en el entorno de estos cascos urbanos más protegidos, donde se puede seguir ampliando las poblaciones sin que se vean afectados estos cascos antiguos que es más necesario preservar. Claro, al igual que se ha fosilizado el paisaje y las construcciones arquitectónicas, también se han mantenido en gran medida mucho de este patrimonio inmaterial, muchas de las costumbres y de las fiestas propias de la zona, como la que comentabas. Algunas de ellas tienen tanta relevancia que han sido declaradas bien de interés cultural. La más reciente es la Octava del Corpus de Valverde de los Arroyos, que hace un año y pico se declaró bien de interés cultural y ahora mismo está a punto de declararse como bien de interés cultural con la categoría de patrimonio inmaterial las botargas, que son estos personajes enmascarados que acompañan las distintas fiestas, no solo las de carnaval, y que también está ahora en proceso de declaración, esperemos que sea muy, muy próximamente, como bien de interés cultural. El gobierno regional tiene previsto realizar un exhaustivo inventario de la arquitectura negra en la provincia de Guadalajara. El objetivo de este estudio es conocer todas y cada una de las construcciones que existen, con el objetivo de proteger las particularidades que las hacen únicas. Se realizará por especialidades procedentes de distintas disciplinas, como la antropología, la arqueología, la arquitectura, la construcción, la lingüística o la historia. El objetivo es que este trabajo sea muy completo, lo que permitirá conocer mucho más este patrimonio y las características que lo hacen tan singular. La primera fase del catálogo se termina ahora en diciembre de 2022.
Entregan toda la documentación la gente de la universidad que lo está realizando. Esa documentación se tiene que aprobar por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, darle el formato del inventario del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, que es el instrumento de catalogación que tiene nuestra comunidad. El fin último del inventario que se está realizando es conocer en profundidad todas las manifestaciones de la arquitectura negra que existen en la zona, jerarquizarlas, es decir, preservar con una protección mayor algunos inmuebles que se han conservado mejor o que mantienen estas invariantes propias de esta arquitectura, a esos inmuebles darles una mayor protección, y el resto del conjunto, claro que adaptarlo a los usos vivideros actuales, por supuesto. No se trata de fosilizar la zona, sino de que esas adaptaciones a la vida actual pues sean respetuosas con el entorno y con el conjunto de la arquitectura negra. También en este sentido se está realizando una labor de difusión. O sea, no solo es un instrumento, digamos, de protección de la administración, sino que se va acompañado de algunas labores de difusión, de charlas en los pueblos. Ya están haciendo contactos desde la universidad con los distintos alcaldes para realizar charlas de difusión y recoger también el feedback de la ciudadanía, de la gente que vive aquí, que su día a día y cómo le puede afectar este tipo de protección que ya existe por otra parte. Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de hacer ese trabajo, y también se va a trabajar en una publicación más de difusión que llegue a un público más amplio. Las sierras en torno al Ocejón, en el noroeste de la provincia, atesoran un extraordinario filón de ofertas, tanto históricas como arquitectónicas, medioambientales y paisajísticas, que convierten a este rincón de Guadalajara en un lugar de visita obligada para disfrutar de una oferta sin parangón.